Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un video para el canal. En este video te estaré dando mi tier list después de la actualización 1.03, para que sepas qué personajes están rotos y cuáles se empeoraron. Esta tier list está hecha a base de mi opinión y experiencia de juego. Así que antes de eso te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de multiversus y de videojuegos en general. Dicho esto, comenzamos con este video. Los personajes los estaré clasificando en rango A menos, A, S y S más. Empezamos con Garnet y la estoy clasificando en rango A menos. Garnet, a pesar de todos los bufeos, sigue siendo un mal personaje en los enfrentamientos a distancia y en los aéreos. Sin embargo, es un personaje bastante bueno en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, y si le sumamos que es un personaje bastante sencillo de utilizar, tendríamos una muy buena opción para los que van empezando en el juego. Taz lo estoy clasificando en rango A menos. Taz es un personaje que me encanta. Es muy divertido, tiene buenos ataques, pero a distancia es muy malo, y algunos de sus ataques se esquivan con mucha facilidad, pero si le sumamos, al igual que Garnet, que es un personaje sencillo, es muy buena opción para algunas situaciones. Por ejemplo, algunos de sus ataques son bastante buenos, el tornado sigue bien, pero en general alguien con más experiencia te lo esquivará con facilidad y te hará mucho counter contra esos ataques. Jake lo estoy clasificando en rango A menos. Jake en esta actualización lo volvieron a nerfear. Le nerfearon uno de sus mejores ataques, le cuesta más sacar a los enemigos de la plataforma, su combate a distancia es poco efectivo, pero en general sigue siendo un personaje decente y en algunos aspectos bastante bueno. Vilma la estoy clasificando en rango A menos. Vilma la volvieron a nerfear al igual que Jake y se nota. Ya no es ni la sombra de lo que era hace unos meses, sus mejores ataques volvieron a ser nerfeados, es complicado de utilizar, sus ataques ya no son tan rentables y actualmente hay muchos mejores personajes de apoyo. Así que si aún tienes un gran control del personaje y te gusta, sigue siendo una buena opción. Aunque como ya lo comenté, hay muchas mejores opciones. Superman lo estoy clasificando en rango A. Superman lo volvieron a nerfear. Le cuesta mucho sacar a los enemigos de la plataforma, pero aún sigue siendo un buen personaje, es sencillo de utilizar, tiene buenos ataques, buen daño, aguanta mucho y en general es un buen personaje tanque. Steven Universe lo estoy clasificando en rango A. Steven en esta actualización solamente recibió bufeos. Es un personaje fácil de usar, tiene buenos ataques y aunque carece un poco de skills, sigue siendo un personaje en lo general completo. LeBron James lo estoy clasificando en rango A. LeBron es un personaje completo. Tiene buenos combos y si lo dominas metes una presión increíble con el balón, así que LeBron es una muy buena opción. Bugs Bunny lo estoy clasificando en rango A. Bugs Bunny lo volvieron a nerfear. Sin embargo, sigue siendo un buen personaje, tiene buenos ataques, es algo complejo de dominar, pero si lo logras tendrás un buen personaje. Tom y Jerry lo estoy clasificando en rango A. Tom y Jerry en esta actualización recibió nerfeos y bufeos. Es mucho mejor personaje que antes de esta actualización, aún así no es tan rentable. En lo que lo estuve probando, a Tom y Jerry es un personaje que ya no está tan roto como hace unos meses, pero si lo sabes dominar tendrás un buen personaje. Mujer Maravilla la estoy clasificando en rango A. Mujer Maravilla no le cambiaron nada y en general está muy bien. Tiene ataques bastante fuertes, aguanta mucho y para mí es el mejor tanque actualmente. Así que Mujer Maravilla es una muy buena opción. Arya Stark la estoy clasificando en rango A. Arya es un personaje con el que puedes hacer muchísimo daño, pero es muy difícil de jugar, tiene buenos ataques y en general está bastante bien. Cacho Reno lo estoy clasificando en rango A. Cacho Reno es un personaje bastante bueno. Hace mucho daño, tiene increíbles proyectiles y en general es un personaje de apoyo muy completo. Así que si puedes darle la oportunidad porque está infravalorado y te sorprenderá. El gigante de hierro lo estoy clasificando en rango A. El gigante sigue completamente igual. Es fácil de usar, tiene buenos ataques, le cuesta un poco sacar a los enemigos de la plataforma, pero es un personaje bastante bueno y una buena opción para los que van iniciando en el juego y buscan un personaje sencillo y que pegue duro. Shaggy lo estoy clasificando en rango A. Shaggy le nerfearon alguno de sus ataques, por lo que estuve probando a Shaggy, sigue siendo un buen personaje, es rápido, tiene buenos combos, es muy sencillo de utilizar y su patada lateral sigue siendo efectiva. Gizmo lo estoy clasificando en rango A. Gizmo es un personaje con ataques buenos, combos buenos y es muy divertido de utilizar. Finn lo estoy clasificando en rango S. Finn, a pesar de los nerfeos que recibió, sigue siendo un personaje muy versátil, completo, tiene buenos ataques, hace buen daño y en general está bastante bien. Aunque no está rotísimo, es un personaje muy completo. Morty lo estoy clasificando en rango S. Morty es increíble.
Es versátil, sus ataques están muy bien, mete una presión increíble con sus bombas y demás habilidades, y en sí es un personaje algo complicado de dominar, pero si lo logras dominar tendrás un personaje muy letal. Así que Morty es sin duda una gran opción para uno contra uno y mucho mejor para dos contra dos. Rick lo estoy clasificando en rango S+. Rick es muy bueno y en algunos aspectos está roto. Es el personaje más versátil para mí actualmente, tiene ataques muy buenos, te puede jugar tanto a corta como a larga distancia, es muy divertido y no es tan difícil de jugar como se pensaba. Así que Rick me sorprendió y es muy buen personaje. Batman lo estoy clasificando en rango S+. Batman sigue completamente igual. Es un personaje que pega muy duro, tiene combos increíbles, mete una presión bestial con los gadgets, es muy fácil de utilizar y en general es uno de los personajes más completos del juego. Harley Quinn la estoy clasificando en rango S+. Harley para mí es el mejor personaje actualmente. Yo pensé que en esta actualización la nerfearían, pero no fue así. Así que Harley sigue muy fuerte, mete mucha presión, su mazo es una locura y si lo combinas con sus bombas tendrás un tremendo personaje. Esta sería mi tier list después de la actualización 1.03, para que sepas qué personajes usar y cuáles no. Recuerda que está hecha a base de mi opinión y experiencia de juego. Antes de finalizar con el video le quiero agradecer a los miembros del canal y a los suscriptores. En serio, muchísimas gracias por el apoyo. Y con esto llegamos al final de este video, espero que te haya gustado y entretenido. Si fue así, regálame un like y suscríbete. Dicho esto, yo me despido. Estamos viendo en la próxima.